y celebro lo de ayer, porque pues fue una muy buena decisión del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte. Sí. Hubo unanimidad de los ministros y fue un hecho de justicia muy importante. Y como tú dices, no debe de estar de por medio un documental. Documental. Sí. Y no está de por medio ningún documental. Nosotros estamos haciendo esto desde el principio. Lo que pasa es que lleva tiempo. Se ha avanzado, ¿no? Ahora Rosa Isela les va a informar de cuántos se han liberado. Muchos. Mujeres, hombres, ancianos, indígenas, enfermos, gente sin sentencia, gente que fue torturada. Y este caso lo estamos atendiendo de manera especial, pero hay muchas resistencias, ¿no?, al interior todavía del Poder Judicial y de todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Pero vamos a seguir. Y le vamos a pedir a Rosa Isela que nos informe de todos los casos, cuántos han obtenido libertad, cuántos tenemos pendientes y estos casos en especial. Ah. ¿3,648? De julio al 26 de octubre y del 27 de octubre al 21 de noviembre, o sea, de julio a noviembre,